Hola, muy buenas. En esta ocasión vengo a hablaros de una variante de la baraja invisible. Normalmente la baraja invisible se realiza el efecto, se fabrica y se realiza con las cartas de cara. Bien, pues esta es una variante de dorso. Probablemente dificulta un poco más la realización porque no vemos los valores y hay que andar contando. Pero no es extremadamente complicado. Bueno, en primer lugar, partimos de la fabricación. Obviamente la baraja invisible es aquella, para los que no conozcáis ninguna de sus variantes, os recomiendo antes, porque voy a intentar ser breve en su explicación, no voy a ser extenso, y si no la conocéis, pues os aconsejo que veáis alguno de los vídeos en la que hablo en su completa fabricación y realización en mis vídeos. Con poner baraja invisible en el buscador os aparecerá. Bien, pues a lo que vamos. Baraja invisible se construye en parejas, dos cartas tratadas con antiderrapante, hace que a la extensión de la baraja solo veamos una carta de las dos que están unidas. Evidentemente, debajo de cada carta de dorso hay una carta de cara. Vale. En la versión original de la baraja invisible se construyen las parejas dorso con dorso, como ya comento, y realizando valores que suman 13. Aquí hacemos sumar los valores, hacemos sumar 14. El as con el rey. La dama con el 2. Y lo que vamos a hacer va a ser, como en el caso de la inicial, de la original, los corazones con las picas y los tréboles con los diamantes. Situados las cartas rojas de cara, que no las vemos, empezando por corazones, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que sería el rey, evidentemente, y la siguiente ya son diamantes. Así que en un solo lado tenemos, empezando por mi derecha, el as de corazones, siguiendo correlativamente hasta el 13, o sea, el rey, y empezando por el as de diamantes hasta el final. Obviamente, si le damos media vuelta a la baraja, aquí lo que tenemos es las cartas negras. Acabando con las picas, empezando con los tréboles. Bien, la colocación de la baraja en su estuche dependerá de los gustos de cada uno. Yo, como regla general, pongo los corazones hacia el lado, las rojas hacia el lado por donde voy a abrir. Yo cuando abro una baraja lo hago en esta posición. Hay quien la abre en esta posición, da exactamente igual. Pero cabe decir que la baraja invisible requiere ser abierta por un lado u otro en función del valor que nos reclaman. Bien, pues situamos la baraja del lado, recordamos de qué lado tenemos los palos. En la baraja original no va por palos, evidentemente, como ya digo, va por valores. En ese caso, se sitúan pares o impares un lado u otro, pero no vamos a entrar en detalles. Así que tenemos las rojas de cara según abro mi baraja. Si alguien me pide un valor, el 2 de diamantes, por ejemplo, pues yo qué voy a tener que hacer, contar un total de 13 cartas, que son las 13 primeras de corazones, más 2 de los diamantes. Así que mientras explicas tu charla, vas a hacer una abertura. ¿Yo qué hago para ello? Para facilitar, como tengo que contar 15 cartas, contarlas una por una va a ser demasiado complicado. Dependiendo de allá donde voy a buscar la carta, cuento de 3 en 3. Yo mientras hablo puedo contar 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Y ya estoy en la última. Es decir, contando de 3 en 3 llegaremos. Mientras hablamos, podremos hacer la cuenta mental, algo que requiere un poquito de práctica. Mientras explicas algo a tu público, tú haces esto y ya sabes que la que hay aquí debajo es la novena. Esta es la décima. Pero para dividir la mitad de la baraja, yo sé que hasta aquí son corazones, hasta aquí, hasta aquí son corazones, a partir de aquí empiezan los diamantes. Así que, sin necesidad de contar demasiado porque alguien me ha elegido el 2 de diamantes, solo tengo que venir y abrir, por bueno que no se nos muevan las demás, evidentemente. ¿Por qué? Porque el inicio de la siguiente, del siguiente palo, no se observa en la cámara, hay un puntito negro hecho a lápiz. Detalle que tu público no se fijará, porque no va a manipular la baraja como para verlo.
puedes hacerlo de esta manera o más disimulado. O sencillamente puedes realizar el efecto, evidentemente, y contar hasta 12, una más son 13, e ir a buscar a partir de aquí la que te hayan pedido. Claro que si nos piden un 7 de diamantes, pues va a ser mucho más complicado, porque vas a contar 3 y 3 y 3, empezar por los diamantes y volver a contar 3 y 3, y a partir de aquí el 7. La mejor fórmula, sin ninguna duda, sin ningún reparo, hacer un puntito negro en la primera carta de cambio de valor y, lógicamente, en el otro lado lo mismo de lo mismo. Yo no la tengo marcada en esta, pero bueno, únicamente lo hice como para mostraros el funcionamiento y la realización de dicha baraja. Métodos de fabricación, como ya he comentado, antiderrapante. Antiderrapante doble cara, antiderrapante de una cara o con cera. La cera es fácil de conseguir, hay cera de abeja. Siempre, todos los productos son accesibles en magictree.es, pero todos los productos, bueno, la fabricación de la baraja invisible es accesible con otros productos que podréis encontrar en otros lugares. La cera es muy fácil de conseguir. Hay diferentes tipos de cera. La cera que se usa como tapón para evitar ruidos, que encontraréis en farmacias o en grandes superficies. Y la cera de abeja, que aunque debe tratarse un poquito con glicerina o vaselina para que se ablande un poquito más, pero también la podéis encontrar en tiendas especializadas. Por mi parte, está todo dicho, explicado, que le saquéis provecho, y el que no quiera tomarse la molestia, magictree.es, a la venta, para vuestra disposición. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.